Yo hubiese sabido esto y yo me quedo en el hotel. Vamos por mitad de camino y ya mis piernas no sirven. Lo que sí es que tus botas que traigas o tus tenis van a llenarse totalmente de caca de caballo. En todas partes, todo lo que camina es caca y caca y caca. Son las 4:30 de la mañana saliendo, partiendo desde Cusco para ir a un lugar que se considera sagrado y es un lugar hermoso. Tenemos 2 horas de camino y hemos parado a comer primero, a desayunar acá, porque el recorrido son 3 horas para llegar al pie de la montaña y luego son 2 horas más para subir la montaña. Así que vamos a comer alguito para tener fuerzas para caminar más de 2 kilómetros y ascender a más de 5000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahora mismo está lloviendo, bueno, no está lloviendo en sí, pero está cayendo bastante agua. Estamos subiendo bastante altura por el momento para luego bajar. El clima va cambiando bastante. Donde estábamos en el centro de Cusco no estaba ni siquiera nublado. Pasamos una que estaba totalmente cubierta de neblina y esta parte está cayendo agua. Ya luego a la parte donde vamos a llegar, tal vez no esté lloviendo, pero quién sabe, este clima es muy cambiante. Aquí ya tenemos nuestro desayunito, tenemos frutas, tenemos queso, jamón, pan, cereal, también tenemos jugos. Es decir, que vamos a tener un desayuno bien, bien nutritivo, suficiente para tener fuerzas para subir la montaña, así que vamos a comer. Ya este es nuestro desayuno de campeones. Aquí tenemos huevo, tenemos salchicha, tenemos jamón, queso, tenemos acá un panqueque y tenemos un pedazo de pan. Y lo que nos recomiendan es tomar nuestro tecito de coca para que no nos vaya a afectar la altura. Y unas gotitas, juguito, y a comer. Ángel. ¿Y eso que acaba de decir en quechua, qué significa? ¿Cómo estás, Ángel? Ahora estamos yendo de camino hacia el nevado Humantay. Y luego de 3 horas y media de camino, hemos llegado al punto donde comienza la caminata hacia la montaña Humantay y vamos a ver la laguna. Y wow, la verdad, la vista desde aquí es increíble. Es algo que, mira, vale la pena. Por el momento está valiendo la pena. La vista, increíble. El tiempo es bastante. Tenemos que ir ahora subir a la montaña, son como 2 kilómetros de subida, unas 2 horas, y vamos a ascender hasta los 4400 metros sobre el nivel del mar, creo que es más o menos, pero sí, vamos a ver que nos encontramos en la cima de la montaña Humantay. Mira, agarrar el bastón, si quieren descansar en esta posición, chicos, ya, esta posición, y respirar siempre fuerte con la nariz y botar. Yo tengo un líquido que le he pasado la vez pasada, es igual, pero ese líquido hace efecto cuando uno ya está caminando, o sea, un poco que su cuerpo un poco ha calentado ya, chicos, ¿ya? Entonces, jóvenes, por favor, yo les pido a cada uno de ustedes que vayamos en grupo, ¿ya? Yo para poder apoyarles en todo aspecto. Ya, no van a tener miedo, mira, como estamos yendo arriba, les va a faltar aire, ¿no es cierto? Y los que deseen ir en caballo, por favor, Vamos a tomarlo de acá de 1 kilómetro. Desde aquí, desde este momento, vamos a comenzar a ascender la montaña. Estamos ahora mismo a 3000 y algo de metros sobre el nivel del mar. Y vamos a ascender hacia
los 4400, algo así, es decir, unos 1000 metros más vamos a subir. La vista desde el momento es increíble. Esperemos que todo este trayecto de subir esta montaña sea una experiencia inolvidable. Tal vez tendrán la duda de qué es la montaña Humantay o la laguna Humantay y qué significa o qué significado tiene todo esto. Pues lo que me contó el guía que nos está dando el tour, que Humantay significa cabeza de abuelo, ya que Human en quechua significa cabeza y Tay viene de la palabra Taytay, que se traduce a abuelo. Entonces en este caso Humantay sería cabeza de abuelo. Ahora mismo estamos en lo que es la cordillera oriental. Esta parte divide lo que es la zona amazónica con esta parte montañosa. Es decir, este es el centro, es la mitad que divide los dos ecosistemas, la parte amazónica y esta parte que es un poco más montañosa, ya que todo esto es o pertenece a la cordillera de los Andes. Esas mulas que acabamos de ver la utilizan para la subida, porque hay personas que sí quieren llegar hacia la laguna, pero el trayecto puede ser un poquito difícil, es lo que dice, porque es bastante la altura. Por eso se recomienda que antes de hacer este trayecto, esta subida, es bueno durar unos días en Cusco para que tu cuerpo se adapte un poquito a la altura, ya que Cusco se encuentra a unos 3400 más o menos, y esta aquí son 1000 metros más. Entonces es la forma, es lo más recomendable. Y sí, esas mulas, esos caballos lo utilizan solamente para la subida de las personas. El rentar uno de estas mulas, de estos caballos, cuesta alrededor de unos 80 soles, que son aproximado $25, y solamente se utilizan para la subida, nunca la bajada. Y la subida es como unas 2 horas, dependiendo el paso en el que vayas, y la bajada es, dicen, que es un poquito más rápido. Lo que sí es que tus botas que traigas o tus tenis van a llenarse totalmente de caca de caballo. En todas partes, todo lo que camina es caca y caca y caca. Miren ahí. Todo lo que caminamos. Pero bueno, este es el trayecto. Tenemos alrededor de 20 minutos subiendo la montaña y no vamos ni siquiera por la mitad. Y wow, es extremo. La neblina, miren cómo va cubriendo acá mis espaldas. Todo eso estaba despejado. La neblina va corriendo rapidísimo y va a cubrir todo. Pero nos falta poco, menos que antes. Así que vamos a seguir subiendo hacia la montaña. Vale mucho. Yo hubiese sabido esto y yo me quedo en el hotel. Vamos por mitad de camino y ya mis piernas no sirven. Está difícil la escalada. Esto no es para todo el mundo. Lo bueno es que cada quien va a su ritmo y te puedes parar para descansar un poquito y continuar con el recorrido, porque subir esto con un tiempo, a menos que tú seas un escalador profesional, creo que es imposible lograrlo. Y tampoco es que tengo apuros de llegar y encontrar la laguna vacía. La verdad, no es la laguna para mí en este caso. No es mi objetivo, sino más el objetivo de subir esta montaña hasta llegar hacia arriba. Creo que es más hermoso lo que voy viendo desde arriba para abajo que lo que voy a ver arriba. No lo sé. Cuando llegue ya pues sacaré mis conclusiones. Las
personas que suben en caballo suben en aproximadamente unos 45 minutos y los que van escalando, así como yo, pueden durar hasta 3 horas subiendo, dependiendo en el paso que vayas, porque acá es pues disfrutar el momento, disfrutar la escalada, disfrutar las pistas y disfrutar el paseo en general. No es una carrera ni nada por el estilo. El precio que se ha tenido que pagar para llegar hasta acá arriba. ¡Wow! ¡Qué vista más impresionante! ¡Qué vista más! ¡Wow! ¡Qué hermosura! La verdad que ha valido cada paso que he dado hasta acá arriba la pena. Y aún no he visto la laguna. Solamente de ver lo hermoso que está el glaciar, cómo se ve reflejado el sol, la luz, las nubes que lo cubre, las partes que están verde aún. ¡Wow! Sí que lo vale. Y oficialmente le damos la bienvenida a la Laguna Humantay. Aprecien la hermosura. Bueno amigos, hasta aquí será el video del día de hoy. No caben más palabras para describir todo lo que estoy pues viendo acá. Por eso les voy a dejar unas imágenes hermosísimas para que ustedes también lo aprecien de la mejor manera. No solamente verme a mí hablando y esto a mis espaldas, sino para que vean las imágenes demasiado bien. Es que no hay palabras para describir todo esto. Así que nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. Chaito.